Señor Contador Público Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado, bello estado de Aguascalientes, reciba un saludo y todos ustedes de parte del maestro Manuel Quintero Quintero, nuestro director general, quien desgraciadamente tenía todo el deseo de estar aquí en este evento, pero fue convocado con motivo de la desgracia que sufren nuestros compatriotas, principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca, y fue convocado urgentemente para hacer alguna revisión y evaluación de la atención que se está dando. Que por cierto, un saludo con todo nuestro corazón a nuestros hermanos que están padeciendo esta desgracia. Saludo con reconocimiento y agrado al licenciado Salvador Alcalá Durán, secretario técnico del Consejo de la Ciudad en representación de la licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, presidenta municipal de Aguascalientes. Un saludo, señor. Al maestro Octavio Arellano Reina, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Aguascalientes. Al ingeniero Efraín Hernández Macías, director de planta vehículos A1, en representación de también digno egresado del Tecnológico de Aguascalientes, el ingeniero Armando Ávila Moreno. Un saludo y a todos los compañeros trabajadores, ingenieros egresados de este tecnológico allá en ISAM. Al diputado Jesús Morquecho Valdés, presidente del Honorable Congreso del Estado. Ingeniero Teodoro Olivares Ventura, presidente del Fideicomiso de un gran mexicano, el profesor Enrique Olivares Santana. Señor, nuestro reconocimiento, porque tuvimos la oportunidad de conocer al señor padre. Saludamos al señor David Hernández Ballín, comisario ejidal del ejido Ojo Caliente. Ingeniero Raúl Dávila Flemate, presidente de la Fundación del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Al general de brigada, diplomado de Estado Mayor, se me olvida su nombre luego, Sergio Alberto Martínez Castuera, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. Al ingeniero Cuitláhuac Pérez Cerros, presidente del Consejo de Vinculación. Con agrado saludamos a la maestra Rosalinda Ramírez Pérez, secretaria general de la Delegación Sindical de 5-3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Instituto Tecnológico de Aguascalientes. A Pablo Israel Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, y aprovecho también a los compañeros estudiantes, al presidente de la Sociedad del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad de Alumnos de los Alumnos. Rodrigo, bienvenido. También es obvio de un tecnológico. A todos ustedes, a los maestros, a los trabajadores y en especial a los alumnos. A los alumnos que constituyen la misión primordial de las instituciones de educación superior, y en especial la del Tecnológico Nacional de México. Pero no se sientan tan importantes mientras no terminen su carrera. Porque el prestigio de las instituciones se lo dan, y aquí está la muestra, sus egresados. Y ese estatus que ustedes tienen ahora de alumnos, de dignos alumnos del Tecnológico Nacional de México, en su plantel tecnológico de Aguascalientes, ese estatus tienen que llevarlo orgullosamente hasta la terminación de sus estudios, porque es cuando ustedes habrán de rendir buenas cuentas a sus padres de familia, a sus amistades y familiares en general. Los conmino a todos los alumnos a que no tengan ninguna flaqueza para sacar adelante sus estudios. Están orgullosamente en una institución, como lo decía
el director del instituto, al maestro, ahorita se me fue su, Jesús Mario Flores Verduzco, nuestro director de aquí del Tecnológico. Como él lo decía, somos la institución más grande de Iberoamérica, con sus 600 mil, poco más de 600 mil alumnos y 254 centros en toda la República Mexicana. No hay una sola institución de educación superior que cubra el 100% de la geografía del país. Y estamos ubicados en las zonas más marginadas de algunos estados, donde el Tecnológico Nacional de México constituye la única opción para poder realizar estudios de educación superior a nuestros jóvenes hermanos. Es por eso que hoy que se cumple 50 años, que se dice fácil en palabras, pero que en hechos ha costado ya muchas vidas, han pasado a través de sus instalaciones muchos hombres que hoy son gente de bien. Por eso hoy, a 50 años, no debemos de perder la oportunidad de reflexionar en la institución que nos ha dado el pueblo de México, el Tecnológico Nacional de México. Yo les felicito a todos y cada uno de los integrantes del Tecnológico de Aguascalientes por este aniversario. Y cerraría mi intervención con una frase de un maestro que fue migrante y exiliado español, el doctor Oriol, quien en uno de sus libros describe lo que tecnológicamente el mundo ha avanzado. Y decía: por cada profesional egresado excelentemente desde el punto de vista tecnológico, a veces se da de baja a un ser humano. El Tecnológico Nacional de México no ha perdido ese espíritu, y ustedes son la muestra de ello, que son y somos hombres que necesita el país, hombres del México que queremos. A todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias.